Yo no metí prueba. Neuroanatomía no tiene prueba, solamente trabajo, solo trabajo. Entendi. Sí, solo trabajo y examen final, o sea, parciales no hay, parece. No tiene parciales, tiene solo trabajos de 2 puntos cada trabajo y pues, hay que sumar 10 puntos. Cinco trabajos. Entendi. Tá faltando 4 pontos, então. Faltan, sí, creo que 4 puntos, sí. Voy a pasarles, probablemente esta semana voy a pasarles algún trabajo sobre tronco o sobre cerebelo, digo yo, cerebelo, y con eso vamos a abarcar ya prácticamente todo. Uno o dos trabajos más, sí. Totalmente. Bueno, vamos a hablar un poquito del cerebro propiamente dicho, ¿sí? Voy a presentarles una imagen. A ver. No, es este, perdón. Para tener una idea de la ubicación topográfica. Muy bien. Fíjense, este es el interior del encéfalo, es decir, la cavidad encefálica, cavidad craneal, donde tenemos el continente, ¿verdad? De la fosa posterior, acá abajo. ¿Verdad? Su techo, el tentorio, una dependencia de la dura madre. Y por encima tenemos la cavidad supratentorial donde se aloja, ¿verdad? La masa cerebral propiamente dicha, ¿verdad? La masa cerebral tiene una dependencia acá de la dura madre también que la divide parcialmente en dos hemisferios, que se coloca, se introduce en la fisura intrahemisférica. Y lo divide en dos hemisferios. Bueno, un ratiño. Muy bien. Bueno, y solamente para seguir hablando de esto un poquito más, acá también tenemos la fosa posterior y la fosa supratentorial con el cerebro propiamente dicho. Muy bien. Vamos a ver otra imagen. Muy bien. Vemos entonces la masa encefálica ad integrum, ¿verdad? La masa encefálica de 1350 gramos, la masa encefálica con su representante más alto o más próximo o más caudal, perdón, a más proximal y más nuevo, el representante encefálico más nuevo, el cerebro propiamente dicho. El cerebro es una masa de 1350 gramos que puede estudiarse en conjunto o puede estudiarse por hemisferios. Nosotros se estudian de ambas formas. ¿Verdad? Si lo estudiamos totalmente en conjunto, tenemos una base o simplemente o cara inferior y una cara lateral superior, anterior y posterior, caras laterales, superior, posterior y anterior, como les dije. Pero el estudio mucho más práctico es
partiendo la mitad y estudiando, es decir, ya que está semi separado un hemisferio de otro, se hace un corte con cuchillo y se separan ambos hemisferios para tener esta la imagen de la cara interna, cara inferior y la cara externa del hemisferio cerebral. Entonces, nuestro estudio pormenorizado es a través de la visualización de estas caras, cara interna, cara externa y cara inferior, ¿verdad? De cada hemisferio. Muy bien. Vamos a ver, entonces, así, la cara externa, la cara interna y la cara inferior. Ok. Perfecto, vamos a minimizar esto y les vamos a ver, entonces, esto. Bien, el cerebro, obviamente dicho, es la parte más nueva del neuroeje humano. Es, lógicamente, también la más evolucionada. Es un órgano terminal, toda corteza es un órgano terminal, ya dijimos cuando estudiamos cerebelo, es un órgano terminal no terminado, porque sigue en constante evolución. Entonces, recuerden este dogma, ¿verdad? Y este título que da al cerebro, digamos, la posta de la porción más evolucionada. Ahora, la corteza cerebral, el manto o córtex, es una porción realmente sublime y que comanda todas las funciones superiores, ¿verdad? Todas las funciones superiores. Este hemisferio se divide en lóbulos. Ya sabemos que el cerebro se divide en dos hemisferios por la fisura interhemisférica. Y cada hemisferio se divide en lóbulos por las cisuras. Las cisuras, vemos acá la cisura de Rolando, que separa frontal de parietal. La cisura de Silvio, que separa el temporal de los dos anteriores. Y la cisura perpendicular externa, que se traza por una muesca superior y una muesca inferior, y líneas de puntos uniéndolas. Entonces, de arriba abajo separa el occipital de los anteriores. Ahí tenemos en la cara externa graficado entonces la división lobar del cerebro propiamente dicho, pero visto por su cara lateral. Si abrimos los labios de la cisura silviana, tendremos en la profundidad otro lóbulo conocido como el lóbulo de la ínsula. Vamos a ver un poco de ese lóbulo de la ínsula. Aquí, fíjense cómo al abrir los labios de la cisura de Silvio, en la profundidad encontramos un lóbulo diferente, ¿verdad? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5 circunvoluciones, que ya sabremos de qué se tratan las circunvoluciones. Muy bien. Ok. Bien, sigamos entonces con nuestra descripción de la anatomía de superficie de la corteza cerebral. Tenemos, lógicamente, en el lóbulo frontal tenemos tres surcos, específicamente un surco frontal ascendente y un surco frontal superior y frontal inferior. Estos surcos dividen al lóbulo frontal en cuatro circunvoluciones: la frontal ascendente, frontal superior, frontal media y frontal inferior, o primera, segunda y tercera frontal. La tercera frontal se ve dividida nuevamente en tres lobulillos, en pie, cabo y segmento orbitario, en base a dos pequeños surcos que salen de la cisura de Silvio y van para arriba y para adelante, para justamente dividir y ubicar el pie, ¿verdad?, de la tercera frontal o frontal inferior, también llamado área de Broca. Detrás de la cisura de Rolando tenemos solamente dos surcos, un surco ascendente y un surco transverso.
Dividiendo entonces el parietal en tres circunvoluciones, parietal ascendente, parietal superior y parietal inferior. Muy bien. El lóbulo temporal, dos surcos, superior e inferior, dividiendo al lóbulo temporal en temporal superior, media e inferior. ¿En qué divide? Y en circunvoluciones, ¿verdad? Estos surcos separan, ¿verdad? Se separan a las circunvoluciones o giros, también se los llama, ¿verdad? Circunvoluciones o giros. Recuerden entonces que las fisuras dividen al hemisferio en lóbulos y cada lóbulo está separado por surcos en circunvoluciones o giros, también se los llama. Bien. Sin embargo, en el occipital tenemos también dos surcos, superior e inferior, que separan al lóbulo occipital en tres circunvoluciones. Bien, entonces ahí lo tenemos ya detallado, entonces lo tenemos detallado. El lóbulo frontal, vamos a empezar estudiando un poco el lóbulo frontal. El lóbulo frontal y todos los lóbulos fueron estudiados por un estudioso de épocas pasadas, de apellido Brodmann. Brodmann había colocado números y letras en toda la corteza para dividirlo funcionalmente, ¿verdad? Y el área 4 de Brodmann, la frontal ascendente, área primaria de la motricidad, donde nacen muchas fibras de las piramidales. En un comienzo se pensó que de aquí nacía todo las piramidal. Hoy por hoy se sabe que de todo el manto nace el as piramidal. 40% del frontal, 30% del parietal, 20% en el temporal y 10% aproximadamente en el occipital. Es decir, que todo el manto emiten fibras para el as piramidal en realidad. Pero la mayor parte sale acá del frontal y frontal ascendente. Además, áreas 8, 9, 7, acá prefrontal, ¿verdad? Son áreas premotoras donde nacen fibras extrapiramidales para el sistema extrapiramidal y para los movimientos involuntarios, ¿verdad? Además de eso, el área de Broca en el pie de la tercera frontal que habíamos comentado es el área de la articulación de la palabra, es decir, cómo la palabra toma forma real y una forma, digamos, perfecta, ¿verdad? Antes de ser emitida. La articulación de la palabra es, digamos, darle los detalles y la pulcritud necesaria para que salga emitida como debe ser. Esa es la articulación de la palabra y el área de Broca lo hace así, ¿verdad? El área de Broca. ¿Qué ocurre cuando se altera esta zona, el área de Broca? Ocurre lo que conocemos como disartria, ¿verdad? Falta de la articulación, que entonces emite una palabra muy, muy mal, suena muy mal, ¿verdad? Y o es inentendible, ¿verdad? Muchas veces. Es así, cuando falta la articulación. Es diferente a la articulación, por ejemplo, que da la corteza cerebelosa para la, que el paciente con síndrome cerebeloso da una articulación temblorosa, es decir, palabras temblorosas. Sin embargo, acá, cuando hay disartria cerebral, la palabra casi no se entiende, ¿verdad? Bien. El lóbulo frontal, además, es el lóbulo de la deliberación y de la previsión. La previsión y deliberación. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Esto es a base de que el ser humano actúa en base a lo que aprende día a día, desde chiquito hasta grande, hasta grande. ¿Y a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando decimos previsión de liberación? Que cuando esto que se va formando con el conocimiento diario se llama conducta. Es la conducta, ¿verdad? La conducta es lo que vamos aprendiendo y lo que va formando nuestro quehacer diario, cómo nos manejamos diariamente, cómo aprendemos que cuando queremos hacer nuestras necesidades no vamos al baño, cuando queremos dormir, no dormimos con el perro, no vamos y dormimos en nuestro dormitorio. Bueno, hay algunos que duermen con el perro, pero a mí no me gusta eso.
De cualquier forma, hay cuestiones que se aprenden, ¿verdad? Cuando queremos almorzar, no almorzamos en el piso, almorzamos en una mesa, exceptuando, ¿verdad?, los orientales que les gustan el piso, ¿verdad? Pero es una cuestión de costumbre, es decir, adquirimos una costumbre, y de repente lo llevamos y lo transformamos en una conducta de vida, ¿verdad? Cuando esa conducta se altera, es decir, esa conducta se altera realmente cuando el lóbulo frontal pierde su hegemonía por algún, por contusiones, por golpes, tumores, sangrados, y el paciente entra en lo que se llama síndrome frontal, ¿verdad? Pierde eso, se desinhibe, hace sus necesidades enfrente de la gente, dice palabrotas, se vuelve agresivo. Entonces pierde la moria, pierde la tranquilidad, pierde aquello que se aprendió, aquello que era su conducta normal, ¿verdad? Y eso dura todo el tiempo mientras que se restablece nuevamente el encéfalo y vuelve a su conducta habitual. Entonces el lóbulo frontal es el lóbulo por eso de la deliberación. El lóbulo temporal tiene temporal superior, medio inferior. La temporal superior, área 41-42 de Brodmann, es el área primaria de la audición, ¿verdad? Las fibras auditivas que vienen por la cinta de raíz lateral y llegan a la corteza cerebral, llegan a esta circunvolución primera temporal. Es el área 41-42 y es el área primaria. ¿Qué significa área primaria? Y es el área primaria de la audición, porque ahí llega primariamente la idea auditiva. Pero en las aledañas, en la segunda circunvolución y tercera, se llaman áreas secundarias de la audición, y en realidad las áreas secundarias son las que realmente transforman y nos dan la idea concreta de lo que llegó, ¿verdad? No así en la primaria. Por ejemplo, la audición de una música se concreta y se maneja perfectamente ya en las áreas secundarias. No así en la primaria, donde llegan ruidos, sonidos incomprensibles, ¿verdad? Para nuestra determinación final. Entonces, a eso se refiere primario y secundario, áreas primarias y áreas secundarias. La parietal ascendente es un área donde llegan las fibras sensitivas, o área 321 de Brodmann también se llama. Llega la fibra sensitiva del haz espinotalámico, del cordón posterior de la médula, que trae la información proprioceptiva consciente. La circunvolución parietal superior, también área sensitiva y extrapiramidal. Y la parietal inferior sensitiva, que se divide en dos por este surco que baja acá del surco transversal o interparietal. Un surco llamado surco de Jensen, que acá no figura, que divide el parietal inferior en supramarginalis y en otro lobulillo que se llama del pliegue curvo, que abarca también una parte acá del temporal, ¿verdad? Entonces, esta porción, el área de Wernicke, es el área de la formación de la palabra. Recuerden, por favor, el área de la formación de la palabra tiene mucho que ver, le da la categoría de hemisferio dominante. ¿Por qué? Porque también, ¿cómo aprendemos a formar la palabra? Eso ya no viene sellado por los genes, no viene aprendido. Eso se aprende desde el primer día. El bebé que nace y escucha que se le habla alrededor, escucha la palabra de los que están alrededor y va grabando, graba, y acá en el área de Wernicke es un almacén de palabras que luego se van interrelacionando entre sí para formar las frases. Por eso el bebé debe escuchar y luego empieza a hablar. Si no escucha, no hablará. Si no escucha, no hablará. Por eso los mudos no son solo mudos, siempre son sordomudos. Entonces, por favor, tengan en cuenta que el área de Wernicke va generando esas palabras y el chico, a medida que va escuchando, va grabando, y el área de Wernicke va interrelacionando y grabando esas palabras. Es lo que repite el chico y lo que va entonces tomando como una conducta de expresión. De ahí que el 99% de la población tiene su hemisferio dominante en el lado izquierdo y el 1% a 2% a veces en el lado derecho. Entonces el hemisferio dominante es el izquierdo, por eso escribimos con la derecha, ¿verdad? Escribimos la derecha, somos diestros,
se dice, ¿verdad? Porque la inervación es cruzada, ¿verdad? Entonces, el área de guardia. Si hablamos, escribimos, hablamos, entendemos lo que leemos, todo con el área de guardia que del lado izquierdo. Porque en el lado derecho, por más de que haya un área de guardia, no es funcional, no es funcional. Podríamos hacerlo funcional con una práctica permanente, pero lo habitual es que el hemisferio derecho, en este caso, ¿verdad?, que no es el hemisferio dominante, el hemisferio derecho es el hemisferio de la praxia. ¿Qué es la praxia? Significa práctica, y es aquello que vamos teniendo y aprendiendo día a día cuando realizamos una tarea específica todos los días o todas las semanas. Nos referimos entonces a aquello que practicamos diariamente. El zapatero haciendo zapato, ¿verdad? El cirujano operando, cada día tiene mejor mano, ¿verdad? El cantante, el tecladista, el pianista, cada vez lo hace mejor, con más destreza, día a día. Es algo que te sale bien y cada día te sale mejor y con el menor esfuerzo. Eso es, se maneja del lado derecho, del lado de la praxia, el hemisferio de la praxia, en este caso el hemisferio derecho, en el 99% de la población, como dijimos, y 1% en el lado izquierdo. Bien, entonces ya tenemos las funciones. Estos dos hemisferios están unidos por fibras que lo unen simétricamente punto por punto del cerebro. Se llama cuerpo calloso y es una gran comisura que también lo estudiaremos. Porque la sustancia blanca del cerebro y del encéfalo se dividen en de proyección, de asociación y comisurales. Comisurales. Muy bien. El lóbulo temporal es el área, también se le conoce como el almacén de la memoria, porque es realmente el lugar donde se manifiesta la memoria mediata e inmediata, a largo plazo también. Y tener en cuenta que cada sinapsis es un microalmacén de memoria. Tener en cuenta, por favor, es un microalmacén el temporal. El almacén más grande es el temporal. Y las sinapsis son pequeños almacenes de memoria inmediata de corto plazo. Bien. Entonces, dividimos también en un sector visual al lóbulo occipital, porque son áreas 16, 17 y 18 de Brodmann acá en el lóbulo occipital, son zonas secundarias de la visión. Secundarias digo porque el área primaria se encuentra en la cara interna occipital. Bien. Muy bien, entonces tenemos más o menos englobado las funcionalidades más importantes de acá, de la cara externa y de la división lobar. Bien. Pasamos a la cara interna. La cara interna, en el centro mismo está el tálamo óptico, que es un núcleo gris que filtra las aferencias sensitivos sensoriales que llegan hasta él para dejarlas pasar a algunas de ellas hasta la corteza cerebral. Hay dos tálamos unidos incluso por una detiotalami y un cordón blanco que los rodea, se llama fornix o trígono. Trígono o fornix. Y este nace acá en el hipocampo y termina en los cuerpos mamilares, que ya veremos luego. Y acá está el corte sagital del cuerpo calloso. El cuerpo calloso que nace en su rodete, sigue con su cuerpo, con su rodilla y su pico anterior. Entonces, esto es una imagen realmente sagital del cuerpo calloso, que une simétricamente, punto por punto, todo los dos hemisferios, los une punto por punto, de punto simétrico estamos hablando, ¿verdad? Simétricos. Por ende también, no solamente los une, sino que los comunica. Quiere decir que el hemisferio dominante sabe todo lo que hace el hemisferio parlante, el hemisferio, digamos, derecho, y el derecho sabe todo lo que hace el hemisferio dominante. Sí, porque están comunicados entre sí, ¿verdad? Así mismo. Por encima tenemos la circunvolución límbica o singular, que nace ya acá delante del, porque está limitado por arriba por este sur, la cisura calloso marginal se llama esta,
la cisura calloso marginal. Entonces tenemos entre el seno del cuerpo calloso, que está acá bien encima del, del cuerpo calloso, y la calloso marginal, tenemos entonces la circunvolución límbica o cingular. Bien. Ok, a ver. Esta circunvolución límbica se une por fibras de asociación con el hipocampo, la circunvolución del hipocampo, que es esto, que corresponde a la quinta temporal. Aquí vemos entonces que la circunvolución límbica unida con la circunvolución del hipocampo forman un lóbulo diferente, se llama lóbulo límbico de Broca. Es el lóbulo de las emociones primarias. Estamos hablando de las emociones primarias. ¿Y qué es una emoción primaria? ¿El amor? Eso no es una emoción primaria. La emoción primaria es aquello que permite que el ser en cuestión siga viviendo, que permita que siga viviendo, existiendo. ¿Entienden? Les doy un ejemplo, les doy varios ejemplos. Emoción primaria, por ejemplo, es cuando el tigre, el león, que no come hace un mes, ni carne, ni siquiera fechao, no come nada, ni hierbas, porque está buscando una presa, y de repente ve un alce a cierta distancia. ¿Y qué hace el tigre? ¿Y qué hace el alce? ¿Qué hace el tigre? El tigre corre por su vida para depredar, para poder alimentarse y poder sobrevivir. Es una cuestión primaria, ¿verdad? ¿Y el alce qué hace? Corre para salvar su vida. La huida, el temor de una muerte inminente, si es que no corre, no huye, esa huida, ese miedo, ese temor de ser depredado, es una emoción primaria. Todo eso mantiene vivo al ser. ¿Entienden? La copulación en los animales también es una emoción primaria, puesto que ellos se reproducen de esta forma y ellos no lo hacen por ningún sentimiento, lo hacen por instinto, ¿verdad? Es una cosa diferente. Entonces, recuerden, por favor, que el lóbulo límbico de Broca, conformado por la circunvolución límbica que vemos acá, o circunvolución del cuerpo calloso, también se le llama porque está encima del cuerpo calloso, que es este, y la circunvolución del hipocampo forman, porque están unidos por fibra de asociación, dijimos, forman el gran lóbulo límbico de Broca de las emociones primarias. También el almacén, gran almacén de la memoria, tiene que ver con la circunvolución del hipocampo, que es este. Bien, entonces, la cisura calloso marginal pasa por encima de la circunvolución límbica y termina más o menos a nivel del rodete del cuerpo calloso. Miren, acá, a nivel del rodete del cuerpo calloso. Entonces, esto separa la circunvolución frontal interna, primeramente, que es la parte interna de lo que vimos por fuera, la circunvolución frontal superior. El lobulillo paracentral, que está donde nace la cisura de Rolando. Y detrás de la calloso marginal, el lobulillo cuadrilátero. Acá, en la parte interna, la cisura perpendicular interna trazada y la cisura calcarina limitan a la cuña, ¿verdad? Es un lóbulo visual, porque el área primaria de la visión es la cisura calcarina y a ambos labios su cisura corresponde a este nombre, cisura calcarina, como área primaria de la visión. Recuerden entonces, por eso dijimos al lado externo, la cara externa, el occipital, son áreas secundarias. Y además de la cara interna, la cara inferior en realidad cerebral tiene tres porciones: la porción orbitaria del lóbulo frontal, la porción temporo-occipital, porque no hay línea de demarcación entre temporal y occipital, entonces se llama porción temporo-occipital, y la porción central. La porción central. Porción central, recuerden, por favor, nace entonces acá adelante, tiene todos estos elementos de adelante para atrás, el quiasma óptico, el infundibulum, de donde cuelga la hipófisis, los cuerpos mamilares,
el espacio perforado posterior, la superficie seccionada del mesencéfalo o pedúnculos cerebrales y el rodete del cuerpo calloso. Todas estas estructuras se ven mirando entonces la cara inferior. Entonces estas tres porciones nos interesan, la porción orbitaria del lóbulo frontal, la porción temporo-occipital y la porción central, ¿verdad? Vamos a dar una breve reseña a qué se refiere entonces la cara orbitaria del lóbulo frontal. Por ejemplo, se ve dibujado una H o a veces una X, que es esto que vemos acá, ¿verdad? Una H o una X, que dibuja entonces las circunvoluciones de la cara externa, ¿verdad? Que son la superior, la media y la inferior, ¿verdad? La tercera. La cara inferior de estas, o la progresión de esas circunvoluciones que vimos en la cara, la cara externa del lóbulo frontal. Y por dentro tenemos, fíjense, una formación que se llama bulbo y cintilla olfatoria, que llega al espacio perforado anterior y se trifurca. Tiene tres lengüetas, lateral, medial e intermedia, que termina acá en el tubérculo olfatorio del espacio perforado anterior. Estos se posan sobre un surco que se llama surco recto. Y por dentro de este surco recto tenemos el gyrus rectus o circunvolución recta. Esta zona, la temporo-occipital tercera, que es la cara inferior de la temporal tercera también que vimos en la cara lateral, pero esta es temporo-occipital porque no tiene línea de demarcación o de separación con la parte occipital, cuarta temporo-occipital y quinta temporo-occipital. Entonces ahí tenemos el sector temporo-occipital. Lo llamativo acá es que la quinta temporal, el uncus, el área piriforme, área primaria de la olfacción. La olfacción, muy bien. Ok. Después tenemos, ¿qué más tenemos? La región central. La región central con el quiasma óptico, ¿verdad? Que es la zona donde se decusan las fibras ópticas, de las vías ópticas, del segundo par craneal. El infundíbulum, de donde cuelga la hipófisis. Esta es una zona hipotalámica, ¿verdad? Tanto el infundíbulum, los cuerpos mamilares. Estos son áreas del hipotálamo y la superficie del mesencéfalo seccionado y el rodete del cuerpo calloso, que es el único sector evidenciable así en la cara inferior del cuerpo calloso, ¿verdad? Estos cuerpos mamilares, me quiero referir un poquito a estos cuerpos mamilares, tienen mucha historia en la historia de la medicina, de la neurociencia. Un anatomopatólogo de ruso de apellido Korsakov había hecho un estudio de pacientes, unos 500, 600 necropsias de pacientes que tenían destruida esta parte del encéfalo, los cuerpos mamilares destruidos, y también, llamativamente, eran pacientes con historias de etilismo crónico, o sea, de muchos litros de cachaza, ¿verdad?, de vodka, de todo en los últimos años de su vida, que fallecieron, no creo que habrán fallecido por sus varices esofágicas y sus cirrosis hepáticas, seguro, pero a tener en cuenta que estos pacientes tenían una cuestión en común, todos tenían pérdida de memoria, y de muchos años antes ya, antes de su fallecimiento, ya empezaron a tener pérdida de memoria. Memoria inmediata, memoria mediata, de tipo corto o largo plazo. Y estos pacientes tenían todo eso en común, que eran etilistas y que tenían pérdida de memoria. Entonces, se asoció con la memoria a los cuerpos mamilares, ¿eh? De ahí que estos pacientes con estos males se los llamó síndrome de Korsakoff. Hoy por hoy, conocido como síndrome de Korsakoff. Es parte de la historia simplemente para que no se aburran y para que vayan a comer algo rico dentro de un rato, ¿verdad? O algunos si ya almorzaron, de igual forma. Muy bien. Vamos a ver entonces otras cuestiones. Vamos a ver algo más. Muy bien.
Le voy a abrir una imagen para que vean entonces. Esto, la corteza cerebral. La corteza cerebral, histológicamente hablando, puede dividirse de esta forma en seis capas, y donde la tercera y la quinta son capas de células piramidales, que son la base de la formación del sistema piramidal. Es decir, la diferencia motriz nace de estos lugares, de la capa quinta y de la capa tercera, ¿sí? Fibras de proyección eferentes, de proyección. Así como también en la capa 4 y en la capa 2 llegan las fibras aferentes desde del tronco, de la médula. Y en la capa 6 están las células que dan origen a estas fibras comisurales, especialmente del cuerpo calloso. Acá entonces la capa 6. Y la capa 1 es una accesoria de las demás capas, con algunas células moleculares, plexiformes, etc. Bien, entonces esta es, así se la conoce como la capa 3 como caes Bechterew, la capa 4 como Weyl-Jagger externa, o la capa 5 como Weyl-Jagger interna. Son nombres que van adoptando, y ustedes en histología van a ver o habrán visto ya esta histología, ¿verdad? Que nos sirve mucho para entender la forma de distribución de las células en la corteza cerebral y la proyección de sus axones especialmente, ¿verdad? Proyección de aferentes o eferentes. Muy bien. Vamos a ver otra cuestión acá interesante. Esto todavía no vamos a ver hoy. Acá está Brodmann y su mapa sobre la corteza cerebral en números y letras. Vemos el área 4 de funcional motor, es decir, para la función motora. Perdón. Bien, el área 4, motora primaria, donde nace la frontal ascendente, área 4. Luego tenemos acá, por ejemplo, 8, 6, 9 son áreas premotoras, privado, 6, 8, 9 son áreas premotoras, ¿verdad? Acá, por ejemplo, la 38 en la punta temporal es área olfativa, gustativa, y acá 41, 42 auditiva primaria, 17, 18, 16 y 19 son áreas para estriadas visuales secundarias, 39, área de Wernicke, 44, área de Broca, y así, área 321, sensitiva primaria, son áreas según el mapa arquitectónico, el mapa de Brodmann, ¿verdad? Brodmann, designado, ahí está, bien. Vemos algo más de la corteza cerebral, chicos. Fíjense, tenemos el área motora extrapiramidal o premotora, también se lo llama esta zona, que es área 9, 7, 8, y las áreas motoras voluntarias e involuntarias, o parapiramidales, también movimientos asociados o involuntarios, ¿verdad? Áreas motoras extrapiramidales también en la parietal superior y en la parietal inferior, acá en nudillos supramarginales, tenemos áreas sensitivas secundarias. Acá el área sensitiva primaria, retrorolándica, sensitiva y centro extrapiramidales, también le llaman así, área paraestriada visual secundaria. Entonces acá tenemos otra vez otro mapa de cómo dividir entonces las áreas corticales. En la cara interna, el diagrama del lóbulo límbico de Broca, en líneas así, ¿verdad? Área visual con la zona más intensa, que es la zona visual primaria, y las zonas menos intensas secundarias. El lóbulo cuadrilátero con el origen acá de la cisura de Rolando, ¿verdad? En la cara interna del lóbulo cuadrilátero. Muy bien. Y esto que quiero que recuerden se llama somatotopía. La somatotopía es la representación del cuerpo en la corteza cerebral, en este caso en la corteza cerebral, porque también puede estar representado en la corteza cerebelosa, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, esta representación no es uniforme porque se basa en la cantidad de receptores que existen en la mano, en los labios, en la cara, ¿verdad? A mayor cantidad de receptores, más superficie de corteza abarca la representación de estas partes del cuerpo. Por eso están todas deformes acá, ¿verdad? La mano enorme, ¿verdad? Un cuerpito chiquito, una pierna chiquita, una gran cara con sus labios, etc. Eso es la base entonces de la somatotopía, que es entonces la representación corporal en la corteza cerebral, pero basado en la cantidad de receptores, en el caso del homúnculo sensitivo, ¿verdad? Del homúnculo sensitivo. Muy bien. Y acá vemos nuevamente lo que ya habíamos comentado, las áreas del esquema corporal y la memoria. La memoria, la previsión y la deliberación y el esquema corporal son las tres áreas así resaltantes de la corteza cerebral. Muy bien, muy bien. Voy a minimizar otra vez todo esto. Y les voy a mostrar algo diferente. Voy a observar esto. Muy bien. Estoy lleno de ventanas acá, voy a ir cerrando todo. ¿Algunas preguntas, chicos? Vamos a ir haciendo algunas preguntas. Sé que es una zona bastante engorrosa. Sé que, fíjense, yo les envío también este esquema que va a ir mostrándoles todo lo que estamos comentando. Las caras, los bordes, fíjense, la cisura calloso marginal que les comenté, ¿verdad? Trazado en una imagen real de un cerebro real, el lóbulo paracentral, aquí nace la cisura de Rolando, fíjense, el lóbulo cuadrilátero, la perpendicular interna y la cuña, la cisura calcarina que delimitan al lóbulo la cuña, ¿verdad? Así también se la llama. Y entonces ustedes le van dando clic, acá tienen la cisura de Rolando y la frontal ascendente, la parietal ascendente, ¿verdad? Le van dando clic y van apareciendo entonces las cisuras más importantes. Acá está la de Silvio, trazada la cisura de Silvio. Ahí está, la frontal ascendente, frontal superior, frontal media, frontal inferior. Y frontal, acá se ve en la cara interna, la frontal superior, lóbulo paracentral y acá surco olfatorio. Este es el surco que yo le había dicho donde se posaba la cintilla olfatoria y el bulbo olfatorio, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos con el bulbo y la cintilla olfatoria, acá sí. Y miren el surco, se llama surco recto porque en realidad es recto y por dentro está el gyrus rectus, o sea la circunvolución recta. Ahí tenemos la cisura de Rolando nuevamente, donde nace en la cara interna, la de Silvio en rojo, y la perpendicular interna, que también lo vemos acá por fuera, la parieta occipital externa, o perpendicular externa, se la llama. En el lóbulo parietal tenemos la parietal ascendente, el surco interparietal, y la parietal superior y la parietal inferior, ¿verdad? El lóbulo pliegue curvo, en realidad acá, esta es la porción supramarginalis y detrás está el lóbulo pliegue curvo. Es una falla que tiene este trabajo, ¿verdad? Para entender por qué el lóbulo pliegue curvo también se lo conoce como área de Wernicke, ¿verdad? Lóbulo cuadrilátero, fíjense, la cisura calcarina, acá, la perpendicular interna, para delimitar el lóbulo de la cuña, un lóbulo visual. Y acá otra vez los lóbulos occipitales superior, medio e inferior. Muy bien.
la cisura de Silvio nuevamente, ¿verdad? Para delimitar el lóbulo temporal, el surco paralelo, es decir, los dos surcos superior e inferior, temporal superior, temporal media y temporal inferior, o primera, segunda y tercera temporales. ¿Okay? Entonces, esto que deben saber, el lóbulo de la ínsula de Rayner, ¿eh? Que hasta ahora su función la tenemos como una función vegetativa, porque tiene conexiones con el hipotálamo, y la lesión de este lugar da sensaciones dolorosas en territorios viscerales. Tenemos funciones viscerales hasta ahora, pero lo importante ahora es describir el lóbulo abriendo los dos labios de la cisura de Silvio y contando 1, 2, 3, 4 y 5 circunvoluciones. Ahí están las partes. Y esto que vamos a ver ya la próxima, ¿verdad? Yo de igual forma le paso estos slides, o sea, estas imágenes para que ustedes puedan recrear estos nombres que ya acabamos de ver, fundamentalmente. Pero mejor también sería que sumen la lectura con algunos libros o algún libro que ustedes puedan acceder o bajar por PDF para bajar de internet, ¿verdad? También. Uno de estos libros que yo les comento, el del MAS, Vías y Centros Nerviosos del MAS, puede ser Netter, puede ser los libros clásicos de la Tardier Rulliar, Bouchet, el libro de Neuroanatomía Rebollo Soria, ¿verdad? Anda muy bien, donde pueden leer acerca de la anatomía de superficie, entonces, del cerebro, ¿eh? Del cerebro, ¿ok? Entonces acá, así, esto es lo que les quería mostrar, ¿verdad? Simplemente para que tengan entonces en cuenta, ahí está, ¿verdad? Todas las oficinas, todos, como les digo, en el hemisferio izquierdo están todos trabajando, están todos craneando, porque es el hemisferio parlante que interpreta, que habla, que escribe. Y en el hemisferio derecho, todo lo que es baile, guitarra, danza, artes en general, ¿verdad? Eso es. Acá es, todo es una especie de diversión y acá todo muy, muy rígido, muy, muy concreto, muy oficinista todo acá, ¿verdad? Porque así es nuestro cerebro. Una parte parlante, una parte elocuente y la otra parte se encarga del arte, de aquello que practicamos día a día. Muy bien. Entonces, solamente para referirnos algunos detalles de esta parte del encéfalo que nos toca describir hoy, a partir de hoy. Y recuerden, por favor, que la corteza cerebral es la parte más evolucionada y aquel que tenga sobre la Tierra, sobre sobre este planeta, aquel que tenga la corteza más evolucionada es la que llevará el mando, ¿verdad?, de las funciones principales. Y así es, entonces, esta corteza es la más evolucionada. Bien, por favor, entonces, algunas preguntas que podamos hacer para que puedan ir a almorzar, a comer un rico feijão, arroz y algún espetiño al lado. Espero que le haya gustado. Espero que le haya gustado y fundamentalmente aprovechado un poquito, porque es la introducción para que ustedes puedan darle una lectura. Bueno, acá hay más preguntas. Voy a ver un poco en los chats. Bueno, Luis Enrique Terra dice, en dolencias, o sea, en enfermedades degenerativas, da para ver la alteración de la región afectada.
Bueno, en las enfermedades degenerativas, el primer hallazgo que nosotros encontramos es muchas veces zonas parcheadas de desmielinización de los axones. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple o en el Alzheimer, encontramos, especialmente en la esclerosis múltiple o la mielitis transversa, enfermedades que aparentemente hoy por hoy son consideradas como de efecto autoinmune, ¿verdad? Pero encontramos zonas parcheadas de hipodensas en las resonancias, en las tomografías, son equivalentes a zonas de desmielinizaciones parcheadas, significa difusas y no continuas, sino difusas y parcheadas. Y también zonas de atrofia, mucha atrofia. Por ejemplo, en el Alzheimer hay mucha atrofia cortical, pero hay mucho espacio en la periferia entre el espacio epidural y el espacio epidural y también en, lógicamente, la región craneal, el espacio epidural y la corteza cerebral, que se va achicando y va perdiendo sustancia gris, ¿verdad? Eso se ve también en las enfermedades, en las dolencias degenerativas, ¿verdad? Por eso no hay un lugar, una región específica afecta, ¿no? Sino que es difusa y es parcheada, ¿verdad? Entonces, la secuencia y las secuelas que dan progresivamente relatan las características de cada patología. Entonces, no hay un lugar específico. Ahora sí, por ejemplo, cuando hablamos de Parkinson, mal de Parkinson, una enfermedad degenerativa también, vemos la zona de producción a nivel del locus niger, del mesencéfalo y de los núcleos de la base, donde solemos ver una tinción más intensa, ¿verdad? Vemos que las tinciones se van apagando, significa que la formación también de la dopamina, de la L-dopa, se va apagando y es la causa de, lógicamente, del mal de Parkinson y toda la problemática del mal de Parkinson. O sea que hay algunas enfermedades degenerativas que sí marcan una zona específica como esta, por ejemplo, pero el resto tiene un patrón difuso de zonas parcheadas, de zonas de desmielinización. Y el equivalente más importante para nosotros son, o los dos equivalentes son, la esclerosis múltiple y el Alzheimer, que son muy frecuentes, especialmente la esclerosis múltiple, que es realmente se está volviendo como una plaga, es decir, como una enfermedad muy frecuente y muy, y cada vez que no respeta las edades, es decir, se presenta de repente a cualquier edad, ¿verdad? Cualquier edad. En pacientes jóvenes de 30, 40 años, pues se puede presentar y es una cuestión que eso sí aterra porque pacientes jóvenes que tengan esto es realmente penoso, ¿verdad? Lógicamente hoy por hoy estamos tan avanzados que pacientes que son detectados con inicio de esclerosis múltiple a temprana edad, por ejemplo, el tratamiento es muy eficaz, ¿verdad? Con interferón y con otros medicamentos que ya están siendo utilizados y que le devuelven al paciente su calidad de vida buena. El Huntington, así como el hemibalismo, el Huntington o la coreobatetosis también tienen que ver con los núcleos de la base específicamente, ¿verdad? Son lesiones de los núcleos de la base, de lesiones isquémicas o hemorrágicas de los núcleos de la base, o lesiones degenerativas que nosotros consideramos también autoinmunes, ¿verdad? Entonces, Huntington, coreobatetosis y hemibalismo tienen que ver con lesiones de los núcleos de la base específicamente, ¿verdad? De etiología no bien estandarizada, ¿verdad? La etiología, la causa, es decir, son hipótesis nada más. Bueno, y gracias a ustedes por la atención y les voy a pasar un trabajito para fundamental sobre el cerebelo y con eso vamos a redondear probablemente los trabajos de este semestre. Y bueno, entonces agradezco la atención de ustedes y por favor miren algo.
Porque si miran después de 3 días ya saben lo que pasa con lo que hoy hablamos. Todo va a la papelera de reciclaje, chicos. Bueno, un gusto y nos vemos, nos vemos.